La aparición de Internet en el escenario mundial no fue simplemente un salto tecnológico, fue una revolución en la forma en que la humanidad se comunica, trabaja y, en general, lleva a cabo su vida diaria. Originalmente diseñada para fines de comunicación militar y académica, Internet, evolucionando desde Arpanet, el precursor de Internet, superó rápidamente esas limitaciones iniciales para convertirse en una red global que conecta a casi todo el mundo. La idea de es que una persona en un rincón remoto del planeta pudiera tener acceso a la misma información que alguien en una gran ciudad se convirtió en una realidad palpable, aunque la brecha digital y la censura persisten, limitando el acceso equitativo a la información. Este nivel de conectividad y acceso a la información no tiene precedentes en la historia humana y ha servido como catalizador para innumerables avances en múltiples campos, desde la ciencia y la medicina hasta el comercio y la educación. Este exceso universal a la información ha transformado de manera irrevocable cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Ya no estamos limitados por las bibliotecas locales o las fuentes de noticias tradicionales. Ahora, con solo unos pocos clics, podemos acceder a una riqueza de conocimientos que antes era impensable. Este cambio monumental ha dado lugar a una era de democratización de la información, donde el conocimiento ya no es el dominio exclusivo de unos pocos privilegiados, sino que está disponible para todos. Con el advenimiento de Internet, la información ha experimentado un cambio radical en su disponibilidad y accesibilidad. Antes, el conocimiento estaba resguardado en instituciones como bibliotecas, universidades o incluso dentro de círculos sociales exclusivos. Pero la llegada de la web cambió todo eso. Ahora, con unos pocos clics, cualquier persona con acceso a Internet puede ingresar a un mundo prácticamente infinito de información. Ya no necesitamos viajar miles de kilómetros para acceder a un libro raro, ni siquiera necesitamos salir de casa para realizar una investigación exhaustiva. Este cambio ha democratizado el conocimiento de una manera sin precedentes, permitiendo que personas de todos los ámbitos de la vida tengan la oportunidad de aprender, crecer y contribuir al acervo colectivo de información humana. En este paisaje de fácil acceso a la información, ha surgido una transformación en la forma en que nos comunicamos y relacionamos. Si bien en el pasado la comunicación estaba restringida por barreras geográficas y sociales, hoy en día, plataformas digitales nos permiten compartir ideas y mantener conversaciones con personas de todo el mundo. Esta nueva forma de interacción no solo ha cambiado nuestras vidas a nivel individual, sino que ha creado comunidades enteramente nuevas, modificando incluso la forma en que entendemos y definimos que es una comunidad en la era digital. Las redes sociales representan una evolución monumental en cómo nos comunicamos y socializamos. Facebook, Twitter, Instagram y muchas otras plataformas han transformado nuestras interacciones diarias, ofreciéndonos nuevas maneras de mantenernos en contacto con amigos y familiares. Compartir momentos de nuestras vidas y hasta generar movimientos sociales. Estas plataformas se han convertido en verdaderos ecosistemas donde se cruzan todo tipo de interacciones humanas, desde el simple salud hasta el debate político, desde la promoción de pequeños negocios hasta campañas de concienciación a gran escala. Pero la relevancia de las redes sociales no se detiene en las conexiones personales, se extienden a áreas que quizás no consideramos inicialmente. Sin embargo, el potencial y el alcance de estas plataformas van más allá de la simple comunicación entre individuos. El poder de convocatoria y la rapidez, acelerada por las redes sociales, con la que se puede difundir un mensaje, han convertido a las redes sociales en herramientas poderosas para moldear la opinión pública, aunque también son caldo de cultivo para la desinformación, afectando la democracia. En este sentido, no solo estamos hablando de plataformas para compartir fotos o actualizaciones de Estado, sino de espacios que tienen un impacto real y tangible en nuestra sociedad. Este poder no está solo en manos de los individuos, sino que ha sido adoptado por figuras públicas. En nuestra era digital, las redes sociales han trascendido su función original de conectar amigos y familiares para convertirse en verdaderas plataformas de poder e influencia. No estamos hablando solo de influencers, que promueven estilos de vida o productos. Las redes sociales son hoy espacios donde se toman decisiones cruciales que afectan a la opinión pública y donde los movimientos sociales pueden nacer y ganar fuerza en cuestión de horas. Desde el ámbito empresarial hasta el político, Pasando por las organizaciones no gubernamentales, todos buscan dominar este nuevo escenario para moldear la percepción del público, generar consensos o incluso crear divisiones. Por tanto, el impacto de las redes sociales no se limita a la esfera personal, sino que se extiende a nivel comunitario, nacional e incluso global. En este contexto, donde una publicación puede llegar a millones y cambiar el curso de eventos políticos, es difícil no considerar las implicaciones globales. ¿Cómo afecta una opinión viral a las relaciones entre países o a las decisiones de sus líderes? En un mundo cada vez más interconectado, la influencia de la opinión pública trasciende las fronteras nacionales. No es simplemente una cuestión de política doméstica, ahora es un factor importante en la geopolítica. Las redes sociales y los medios digitales se han convertido en campos de batalla virtuales donde se luchan guerras de información, se forjan alianzas y se ejerce influencia. La diplomacia ya no es solo un asunto de embajadores y tratados. Es también un juego de percepciones, memes y stacks. Los movimientos sociales pueden nacer en un rincón del mundo y resonar en otro, cambiando políticas y relaciones internacionales. La opinión pública, impulsada y moldeada por la era digital, tiene un impacto real y tangible en cómo los países interactúan entre sí. Es fascinante ver cómo estos cambios en la comunicación global han dado lugar a desafíos que no conocen de fronteras, desafíos que requieren una acción colectiva a nivel internacional. Uno de los más apremiantes y universales es, sin duda, el cambio climático. El cambio climático es quizás el desafío más grande y complejo de nuestra época y la tecnología digital también es una herramienta vital para combatirlo, desde monitoreo hasta innovaciones en sostenibilidad. Estamos hablando de un fenómeno que afecta a los ecosistemas, la biodiversidad y, más alarmantemente, la habitabilidad de nuestro planeta. La elevación de los niveles del mar, las sequías más intensas y las olas de calor más extremas son solo algunos de los efectos palpables. Esto implica compromisos serios en políticas de sostenibilidad, acuerdos internacionales y, lo más importante, una voluntad colectiva de cambiar nuestro estilo de vida y consumo para proteger el único hogar que tenemos. La solución a esta crisis global no puede venir de un solo país o un pequeño grupo de naciones, se necesita una acción colectiva a nivel global, nacional y local jugar un papel crucial en esto. Sin embargo, este fenómeno no solo es una cuestión de políticas y acuerdos globales. Se trata de un problema que tiene un impacto directo en nuestra salud y bienestar. Las olas de calor extremo y los eventos climáticos intensos ya están afectando la salud pública a nivel global, desde la propagación de enfermedades hasta la calidad del aire que respiramos. Los efectos del cambio climático van más allá de los desastres naturales y la pérdida de biodiversidad. Penetran en el tejido mismo de nuestras días cotidianas, afectando nuestra salud de maneras que quizás no consideramos con frecuencia. Las olas de calor extremas por ejemplo, aumenta las tasas de enfermedades cardíacas y golpes de calor. El aumento en la frecuencia de tormentas y desastres naturales lleva a la destrucción de infraestructuras, incluidas las instalaciones médicas, exacerbando aún más los problemas de salud pública. Además, el cambio en los patrones climáticos contribuye a la propagación de enfermedades transmitidas por vectores como los mosquitos, ampliando el alcance de enfermedades como el dengue o la malaria. Estos no son problemas aislados. Son crisis globales que requieren una acción colectiva y multidisciplinaria que va más allá de simplemente mitigar las emisiones de carbón. Mientras nos enfrentamos a estos problemas de salud de magnitud global, es imperativo recordar que las soluciones no son iguales para todos. Las tradiciones y creencias culturales pueden influir en cómo las comunidades responden a las crisis de salud, y esto se convierte en parte de un diálogo más amplio sobre cómo la globalización afecta nuestras vidas. Dicho esto, las formas en que las culturas se entrelazan en nuestra era moderna hacen que este diálogo sea más crucial que nunca. En la era de la globalización, la cultura se ha convertido en un fenómeno dinámico y en constante evolución. La interconexión global ha permitido que diferentes culturas influyan mutuamente, creando un mosaico global de expresiones culturales, evidente en la música y el cine. Pero esta interacción no está exenta de complejidades. A medida que las culturas se entrelazan, surgen preguntas sobre la autenticidad, la apropiación y la preservación de las tradiciones. La tecnología, como medio que facilita esta globalización, tiene un papel crucial en este proceso, tanto como catalizador como guardián de la diversidad cultural. Por ejemplo, la fusión de diferentes estilos musicales de diferentes partes del mundo en una sola pieza musical refleja cómo la cultura global y local se mezclan y se influyen mutuamente. Es imposible ignorar cómo esta fusión se manifiesta en nuestras formas modernas de entretenimiento. Desde las melodías que escuchamos hasta las historias que nos cautivan en la pantalla, todo es un reflejo de este crisol cultural que la tecnología ha ayudado a crear. Ya no es raro encontrar elementos de diferentes culturas en una sola obra de arte, película o pieza musical. Esta fusión es un reflejo de cómo nuestra sociedad globalizada interactúa y se influencia mutuamente. Los géneros se entremezclan, las historias cruzan fronteras y los personajes se vuelven cada vez más diversos. Esto no solo enriquece nuestro entretenimiento, sino que también desafía nuestras nociones preconcebidas sobre identidad y pertenencia. Este crisol cultural en el entretenimiento ha sido en gran parte posible gracias a la tecnología. El fácil acceso a plataformas globales ha permitido que creadores de todo el mundo puedan compartir sus obras con una audiencia internacional. Pero no solo eso, también ha cambiado la forma en que consumimos este entretenimiento. El streaming ya ha democratizado el entretenimiento, desafiando a las industrias tradicionales a adaptarse a una audiencia global y diversa. No solo plataformas como Netflix y Spotify han cambiado el juego, sino que también los streamers individuales en plataformas como Twitch y YouTube han tenido un impacto significativo. Estos creadores de contenido, a menudo trabajando de manera independiente, tienen ahora la capacidad de llegar a millones desde la comodidad de sus hogares. Ya no es necesario tener un contrato con un gran estudio o sello discográfico para ganar una audiencia global, y esta democratización ha cambiado la dinámica entre los creadores de contenido independientes y las grandes corporaciones en la industria del entretenimiento. En esta ola de democratización, encontramos un eco del espíritu original que impulsó la creación de Internet, la idea de conectar a las personas de maneras nunca imaginadas. Al igual que Internet rompió barreras en la comunicación y el acceso a la información, el streaming y los streamers están derribando muros en el mundo del entretenimiento aunque aún existen ciertas barreras de entrada y competencia en las plataformas de streaming. Nos encontramos en una era en la que cualquier persona con talento y una conexión a Internet puede llegar a una audiencia global, revolucionando así la forma en que consumimos cultura y entretenimiento. Esta es la verdadera promesa del mundo conectado que comenzó con el nacimiento de Internet, y es un testimonio del poder transformador de la tecnología en nuestras vías.